Bueno, ahora bienvenidos cuando te llamas Juan Last. Ahora sí que ya dure lo que dure sea hasta el final. Vamos a ver esto. Voy en esto para este momento, sí. Porque no le puedo dar a la válvula. ¿Qué es, coño? Veo cómo pasa de mí la válvula. No lo comprendo. Ah, parece que ya está dado. Bueno, pues vámonos. No veo que de momento no siga nada. No he visto nada, pero bueno. Y me seguiré corriendo como un loco. Ah, sí, es que siempre hay uno que no tiene el este y otro que tiene. Ah, esto no, aquí no me salvaguarda. Recuerda, es un ente. Aquí no me va a salvaguardar de nada. Ah, si es que no. No lo veo. Ya me está persiguiendo. Eso sí. La válvula está lejicos, ¿eh? Eso sí, no tienes límite de estamina porque llevas corriendo un buen rato. ¡Pero tío! ¿Has visto el salto? Venga y. Venga ya y tira la mierda. Pero eso no me gustaba nada. Yo acabará en esa oscuridad y digo, joder, ahí está. ¿Qué? ¿Por qué me has atrapado si iba corriendo a toda hostia? Vaya. Pero eso sí que me ha jodido, estaba corriendo a toda leche. No tenía que mirar esa esquina. ¡Vaya! O sea, venga, hombre. Una cosa que esté bien. Quiero saltar normal. Pues es que no comprendo cómo hacer ese salto, pero bueno. Es un salto padre. Ahora ya estás corriendo. Ah, vale, esto es. Gasearte. Nuevo objetivo es volver, pero sabía yo que aquí tenía que haber algo. No me persigue nadie ahora. ¿Puedo leerlo? Bueno, vamos a leerlo a ver qué pasa. Vale. Me desinfectan de cualquier sitio, o sea. Paso a un lado, me desinfecto. Paso al otro, me desinfecto también. O lo que cojones. ¡Hostia! Te vuelvo a agarrar.
Dios, está partido, pero por lo menos hemos bajado rápido. ¿Dónde estoy? No lo sé, pero vámonos. Cuenta que eso a mí solo me retrasa. Soporte vital, soporte vital. ¿Dónde está? Estaba allí, delante de esta puerta, creo. Delante de esta. De la especial. Está intentando matar mientras lo matas tú. Dios. No sé cómo estás aguantando esas hostias, porque desde luego son una buena hostia. Y ya está muerto. Sal. Ah. Sal, pero mira cómo va saliendo. Va saliendo en plan... ¡Ay! Manda una paliza. No más, dije, con la paliza que te han medido que quieres también. Si no, no sé cómo puedes ni andar, como no tienes las patas rotas en cuatro trozos, o sea... Tan vapuleado con las hostias que da gusto, o sea... Tenemos que llegar a la salida así. Nos vamos a dar las uvas. ¿Te acordás? El otro, justo todo el camino este hacia el otro lado era una salida. Así, ahí. No me puedo ver cómo me duele todo. Así, ahí me duele todo. Si vas con la pata partida o algo. Esa forma de andar no es normal. Lo cual no me extraña después del palizón que te han metido. Y la sangre que has debido ir perdiendo por tener los dedos así cortados y que te dé igual. ¡Dios! ¡Y te matan! Eso no me lo esperaba. ¡Oh! Mira, bonito final, me ha gustado. De todas formas, en el final te matan. Es un juego indie, lo han hecho bastante gente. La verdad es que me ha gustado bastante, está bien. No es que así en se dé mucho miedo, ¿no? Pero... Está bien hecho. Y la historia mola, y los documentos esos que te ayudan a entender la historia también están muy bien. Y la ambientación así en plan terrorífica estaba bien también, está bastante bien. ¿Quién son las voces? El Chris Walker es este... No me suena ninguno, no. Thank you.
Bueno. Y tiene buenas cantidades de estas, oye. Pues sí, la verdad es que el juego me ha gustado. ¿Se pueden mirar? Seguro que no. Nada, lástima, te podían decir cuántos documentos has conseguido. De total. He encontrado bastantes, ¿eh? He encontrado por lo menos 20 y pico. Deben de ser muchos. No los habré encontrado todos seguramente, porque claro, no he jugado con una guía. Tampoco está ya... Bueno, sí que está un poco a buscarlos, pero no. Una lástima. Bueno, voy a haberlo hecho con todos. Todos. Imagino que no me han debido quedar muchos. De todas maneras. Bueno, nos veremos en próximos Let's Plays. Hasta la próxima.